No, parezco Optimus Prime, ¿no? Pues bueno, bienvenidos al unboxing de este día. Ya lo vieron en el título y en la miniatura. Tenemos una caja de un Transformers de Optimus Prime que está muy cañón. Ya desde el diseño de la caja de cartón, que casi siempre es una caja bastante X, pues no le pusieron como un detallito extra para que se viera más fancy, pero sí se tomaron el tiempo para ponerle grafiquitos, para ponerle algunas líneas que hagan referencia a un dibujo de un tráiler, ¿no? Del tráiler que se convierte justamente Optimus Prime. Es un Optimus con inteligencia artificial, podemos llamarle, o algo así. Es lo más cercano a lo que puedes ver en una caricatura este Transformers, porque habla, no, ninguna novedad. Es mi alma. Se mueve, ninguna novedad. Ahora, nuestros mundos están unidos en uno. Pero de repente se para en una pierna, güey, baila. Se transforma. Los Transformers, por tradición, los juguetes de Transformers, pues tú los tienes que armar, güey. Es un desmadre, ¿no? Siempre te costaba muchísimo trabajo y ves que ni siquiera lo lograbas, sobre todo los más grandes. Pero este se transforma solito, pasa de ser robot a ser tráiler y de tráiler a robot solito. Está muy cañón, ahorita se los vamos a demostrar. Yo cuando lo vi en internet y en la Comic Con de Nueva York, donde lo encontré, dije, no manches, neta, sí es real, güey. Esto es desarrollado por RoboZen, una compañía de robots. Y sin más ni más, pasemos justo a abrirlo, a liberarlo, a que agarre aire, porque tiene ya un rato encerradito aquí. Entonces, pues queremos que ya le pegue el sol, ¿sí o no? Bueno, ya lo vimos de entrada, sabemos que esta caja pues es la de batalla, ¿no? Pues con la que se transporta y demás, pero adentro ya le metieron, digamos que, otra envoltura mucho más fancy, mucho más elegante, bonita, para que luzca más. Y vamos a abrirlo como un niño desesperado de Navidad. Y ahí lo tienen, miren, nada más, qué elegancia, la de Francia. Ya ni lo quiero abrir. Vea nada más, güey, está bien chingón. El diseño del Optimus es como muy tradicional, como si fuera un juguete vintage o como un diseño de Optimus Prime de las primeras caricaturas, no sé si se acuerdan. Entonces, de entrada, pues puedes ver como la expresión, no hay una expresión, no hay una boca. Simplemente es como un robot ahí paradito. La caja, si lo pueden ver ahí como los reflejos, tiene dos tipos de texturas. Uno que es como más del cartón y otro que es como más una especie de sticker, pero una sticker, o sea, una impresión muy cañona, muy lindo. Está hasta arriba el nombre de la compañía, RoboZen, la compañía de robots. Acá abajo aparece el nombre del personaje, Optimus Prime Elite Core Edition Transformers, más de lo que ves. Con algunas licencias de, obviamente, de Transformers y de Hasbro. Y bueno, aquí aparece otro grafiquito del buen Optimus Prime. En un lado aparece el nombre del universo de Transformers y del otro lado, de nueva cuenta, el nombre del personaje y del universo. Y atrás te dice lo que te vas a topar: un Transformers, un Optimus Prime, que se puede activar con la voz. Comanda a Optimus Prime con 40 comandos de voz para activar únicos movimientos, sonidos y respuestas. Lo puedes manejar en control remoto con tu celular para que pueda caminar, para que pueda echar como disparos y para que pueda como golpear. Todo a través de la dirección que le des en el celular con una app que vamos a descargar, que debe ser muy sencilla de descargar. Tiene una librería de acción con muchas cosas como ya precargadas, pero muchas otras que puedes estar descargando porque pues la compañía se dedica a eso y le puede estar mandando y actualizando nuevos comandos. Se puede descargar en Android y en iPhone. Tiene un amplificador de sonido con buena calidad, según esto. Tiene Bluetooth 5.0. Tiene un multicanal de luces eléctricas. Y la batería, la capacidad de la batería es de 1200 amperes. Y ahí lo tienen, como aquí estaba en robot, aquí lo tienen en tráiler. Entonces ahí está el grafiquito. En la parte de arriba, de nueva cuenta, Transformers y RoboZen. Y ahora vamos a la hora de la verdad. Vamos a ver qué tanto me voy a tardar en este unboxing, porque con la magia de la edición lo vamos a resolver, pero no sabemos si está cargado o se usan pilas externas y demás. Y aquí vamos. Caja sobre caja sobre caja. Y cada caja está más chida, ¿eh? Miren nada más. No es una caja, es un estuche, güey. Te dije desde hace rato que no lo quiero abrir y sigo abriendo y menos me dan ganas de abrir, ¿no? La caja está extraña. Es una caja que yo les tengo que describir qué tipo de material es. Como rígida, no es como si fuera una maletita, sino más como un unicel. Escuchen un poquito.
Se escucha como el unicel. Entonces es un unicel que es como rígido, pero a la vez, o sea, es como, no sé si decir acolchonado, ¿no? Pero el punto es que está muy elegante, tiene un material distinto a lo que uno podría pensar. No es una maleta tradicional, pero bueno, ya de entrada aquí lo pueden ver, está en relieve el signo de los Autobots y dice Authentic Transformers. Transformers auténtico y RoboZen de nueva cuenta. Y aquí está una manija para que lo puedas transportar a donde quieras. Es como si fuera tu conejo de magia, ¿no? Lo vas a transportar a cualquier lugar que quieras presumirlo. Pues para eso lo hacen, ¿no? Para que cuando te lo quieras llevar, quieras compartirlo con la gente, pues no esté maltratándose. Eso está cool. Porque por lo general no te llevas tus juguetes, y menos si estás ya peludito, a otras partes, güey, ¿no? Los tienes ahí como de adorno y demás. Y esto, pues un poco te invita adelante, güey. Viaja con él, llévatelo a fiestas, llévatelo al trabajo, llévatelo a la universidad, llévatelo con tus compas, con quien quieras, y comparte ratos de diversión. Aquí aparecen como un par de brochecitos. Vamos a ver cómo se abre. Ok, fácil, le jalas de ambos lados y eso yo creo que va a quitar el seguro para que se pueda abrir. Y sí, es como un unicel. Entonces, ya que lo abrimos de los lados, lo jalamos hacia abajo. La forma correcta de abrirlo sería así. Sigue estando más caliente, te digo que no lo quiero ver. Lo abres y aparece ahí muy bien compacto y muy bien empaquetado para que puedas tener esos compartimentos y puedas viajar con él y entonces que siempre esté muy bien protegido y que no le vayan a dar en la madre cualquier golpecito. Entonces esto lo va a proteger perfectamente. Entonces de entrada pues vemos otro unicel que está aquí, ahora en color negro, que es una tapita de hecho, y lo vamos a quitar por acá. Hay un par de cosas. Esto debe de ser obviamente el blaster de Optimus Prime. Está lindo, está bien cuidado, no, nada del otro mundo. Este seguramente no tiene nada de tecnología, solamente se le coloca en la mano y listo. Y esto no sé si sea una herramienta. Ahorita lo vamos a ir descubriendo. Ah, no, pues es también parte de sus armas, ¿no? Esto es como una hacha acá, locochona. Y supongo que está así como traslúcida. Tiene ahí un botoncito, como se conecta, como para que en la oscuridad, seguramente a través de alguna luz, esto hace que se refleje, que se amplifique la luz para que tenga ese efecto como más brilloso. Si le quitamos esta cosita, se la tenemos que quitar para liberar el resto. Entonces, pues bueno, esto nada más es para poner el par de armas y después de hacer eso, pues ya llegas justamente a donde puedes ver absolutamente todo el tráiler. Y bueno, vamos a pasar a sacarlo, a liberarlo. Oye, cada cosa que le toco, le muevo. Tengo miedo, güey. Tengo miedo. Con mucho cuidado vamos a sacarlo. Güey, parece que estoy sacando un bebé, güey. O sea, sí lo tengo que agarrar así la cabecita para que no se le vaya a dislocar. Y lo bueno es que soy papá, güey. Y entonces ya sé cómo yo cargar un bebé. Yo. ¿Tú sabes cómo se baña un bebé? Se le mete así por la axilita derecha y le agarras el bracito. Con el otro lado del bracito izquierdo y así lo bañas. Eso te enseñan en el hospital, güey. Yo aprendí. Aquí está el buen Optimus Prime. Que hasta llora, hasta sus primeros balbuceos. Está tierno. Está lleno de estampitas, bueno, no estampitas, de plastiquito de protección. Con ese olor característico de nuevo. No sé en qué momento se le quita o no se le quita. Pero sí se le quita. Va a ser como Pérez que duerme en un colchón con plástico. Historia verdadera, muchachos. No se inventan. Aquí lo tienen. Ok, ahorita vamos a esta parte. En lo que abrimos el resto, en lo que sacamos el resto, vamos a bajar el app. Aquí está el nombre de la app que se necesita, pero también te aparece un QR para que tú luego vayas directamente, en este caso, a la App Store, que de hecho te abre la Google Play. Entonces, pues bueno, de todos modos tienes la opción de descargarlo aquí mismo en tu, aunque no sea Android, en tu iPhone. Ya me fui directo, me salté lo del QR y me fui directo a la App Store. Creo que es mucho más fácil porque si no te abre, por lo menos en este QR, la página de Google. Entonces aquí aparece uno que dice RoboZen Elite Optimus Prime. Vamos a bajarlo. Que ya estamos descargando la app de RoboZen Elite Optimus Prime. Mientras tanto vamos a ver qué otras cosas tiene. Esto tiene que ser el instructivo. Welcome to the RoboZen Community. Bienvenido a la comunidad RoboZen. Y lo abres como si fuera una invitación de boda. Muy bonito, muy chulo. Y justamente, pues viene una serie de catálogos, una guía de inicio rápido, un manual de usuario, una carpetita con stickers. Está raro, güey. Son stickers con frases, güey. Así no sé dónde quieren que se los pongamos. Tal vez alguno irá en el chasis, pero tal vez nada más es así como random. Y bienvenido a un sueño hecho realidad.
Ay, güey. Todo comenzó en la infancia, cuando se soñaba llevar a un robot Transformers a la vida real. Después de décadas de diseño, ingeniería y manufactura de los robots industriales, nuestro talentoso equipo construyó un robot que tiene alma. Ahora nosotros queremos llevarte esta siguiente generación de robots al mundo para recordarle a todos y cada uno que los sueños pueden hacerse realidad. El equipo RoboZen. Bueno, tiene un par de cositas más que tiene que ver, yo creo que obviamente con los cargadores. Esta cajita es un, mira, es un cúter para que puedas estar cortando algunos, supongo que puedas tener como acceso a algunas cosas. Eso aparece en el gráfico como si fuera una navajita, veamos. A ver si no me corto. Son los escapes, ¿verdad? ¿Eh? Ah, no son navajitas, son escapes. Son los escapes que están sueltos. Qué random, güey. O sea, casi todo el robot, el tráiler, está en una sola pieza, pero tiene algunos detallitos ahí medio random. Son los escapes. No sabemos por qué no se los pusieron. Estos también se van a ensamblar muy fácil. Ahorita lo hacemos, pero no tendrían mayor ciencia. Y luego aquí arribita está otra cajita, que este sí va a ser un cable para cargar. ¿Qué tipo de cable es? Un cable, es el cable tradicional V8, o sea, los que usan muchos de los Androids. Este es para cargarse y aquí seguramente va a venir la parte de la energía. Sí, ahí está, para que se conecte. Está también bien empaquetadito con su cajita. Lo sacas y aquí está el cable que va a ir directamente hacia el robot. Ahorita lo vamos a conectar. Mientras tanto dejamos esto, que es una cosa hermosa, güey. O sea, es un mendigo pedazo de unicel, pero con un diseño, con una ingeniería. O sea, si construyeron un Transformers así, pues bueno, que no puedan hacer magia con una caja de unicel, no me sorprende, muchachos. Felicidades. ¿A qué? Inicio rápido, vámonos. Ya nos está diciendo que aquí está el, de nueva cuenta, por si no lo encuentras, está el QR. Está el QR, lo apuntas, sale la página y ¡boom! RoboZen Elite Optimus Prime. Te manda a la Google Play. Entonces ya les dije, si quieren ustedes váyanse al App Store, en el caso de los que tengan iPhone. Lo abren. Dice que el segundo paso que te recomiendan hacer es que lo prendas en una superficie plana, pero que no sea en una carpeta. Yo creo que se refieren como a una alfombra. Que no sea una alfombra. Quita de todos los stickers, como se los dije. Hay unos que están como más metidos que otros. Bueno, de entrada le podemos quitar este sticker que está hasta arriba. De repente, yo creo que es irle perdiendo el miedo, a manipularlo. Pues este tipo de cosas, pues sí son delicadas. Pero tampoco es de mírame y no me toques, sino tienes que de repente levantarle los brazos y decir, a ver, alza la manita, bebé, eso. Así se le pone un suéter a un bebé. Esas son mis referencias de papá. Después de eso, aprieta el botón de Start. Aquí está el botón de Power. Ya sabes, ese clásico circulito con una rayita que muchos aparatos lo tienen. Lo apretamos durante 5 segundos hasta que nos hable y nos diga lo siguiente. Greetings, friend. I am Optimus Prime. Ya me dijo eso. Aunque en realidad aquí me decía, tenía que decir I'm the leader of the Autobots. Ya sé que eres Optimus Prime. Mucho gusto, Optimus Prime. Alex Montiel. Ahora vamos con el paso que dice, siempre que le digas un comando de voz, comienza con el inglés. Ahorita lo voy a decir en español para que no se me ponga loco. ¿Cómo estás? Muévete hacia adelante. Empieza tu camino. Le dices el nombre de sus enemigos. Entonces, pues bueno, vamos a ver si es cierto. Hey, Optimus Prime. Greetings. Who are you? Estoy teniendo un orgasmo. Mi amor, siempre te pensé. Te juro que voy a tirar a la basura a todos mis hijos y te voy a adoptar. ¡No mames! No está estático, está como respirando, güey. A ver, cáchamelo. Hey, Optimus Prime. Greetings. Move forward. Let's go. A ver, ahí te va. Hey, Optimus Prime. Greetings. Roll out. Let's roll. Me atropelló. ¿Quieres transformarlo? Dile hola, Optimus Prime. Le preguntas en inglés quién eres. Hey, Optimus Prime. Greetings. Who are you? ¡Madres! ¡Te amo, Optimus Prime!
Hey, Optimus Prime. Greetings. Megatron. Megatron must be stopped, no matter the cost. Che, viejito pedero, ¿no? Hey, Optimus Prime. Greetings. Decepticon. Autobots, engage the enemy. Ya lo vimos que es por comando de voz, pero también, como bajamos anteriormente la app, podemos manejarlo desde aquí. Como lo pueden ver de entrada, pues se maneja 360, güey. O sea, tú ves como la perspectiva que tú quieras, inclusive de abajo, cenital, izquierda, derecha, enfrente, atrás, arriba, enfrente, pechito con pechito y bracito con bracito. Dice que tienes que apretar el botón que dice conectar. Primero lo tenemos que conectar aquí. El botoncito de conectar es el botoncito de Bluetooth. Le apretamos y quiere acceder a tu Bluetooth, ok, y entonces está conectando. Por favor, dale clic cuando quieras conectarte. Conectar. No mames, está, güey, más rápido que mi camioneta, güey. Después de eso, puedes con tu control remoto convertir esto de un robot a un camión, darle golpes, caminar y mucho más. También puedes hacer misiones. Aprende todo lo que se necesita acerca de Optimus Prime y cómo tener diversión. Además, crea un programa de Optimus Prime usando su memoria psíquica de movimiento. Y también el bloque de gráficos basados en programación. Las acciones, lo puedes poner en acciones también. Entonces aquí está el remoto, el control remoto. Le picas y entonces ya con este, como si fuera joystick digital, lo vas a poder mover, supongo. Veamos que para qué sirve este. ¡Ándale! ¡Y no tienes pistola! ¡No te hagas! Estás engañándolos. Ahí estás disparando. Este, ¿para qué será? Ahí va el hacha. Y del otro lado va el rifle. ¡Tranquilo! Te digo que si bien mala copa, está como borrachito, ¿no? Entonces, pues aquí le estás dando todo lo que necesitas de movimientos. Vamos a transformarlo en camión. Perdón, perdón. Se le quita la pistola. ¡Espérame! ¡Espérame! Sí, ya lo escuché. Hey, Optimus Prime. Who are you? Bueno, ya veo. Si la cagan, luego, luego te dice, oye, güey, permíteme, te voy a quitar un sticker, tranquilo. Un niño chiquito, güey. No, no, ya estoy bien, papá. Así me gusta a mí. A ver, ¿qué le pasa si le doy aquí? Be cool. Do not allow the robot to carry. Ok, aquí te está diciendo que no traiga ningún blaster ni nada para hacer esta acción. Que ya me advirtieron, hace rato no me advirtieron. ¡Ah, huevo! ¿Una pelea? ¿Es late? También te dice, quítale las madres esas. La guardia, el gancho, derecha, pum, pum, jab, jab, recto. Posición de héroe, hero pose. ¡A huevo! Grants UP. ¿Qué quiere decir eso? It's now or never. ¡Wow! Tranquilo, viejo. Está pedo, güey. A ver, esta mesa está un poquito inclinada, ligeramente inclinada. Pensaban que era de roble. O sea, sí, pero ahorita traemos una que es como de plástico, entonces tiene una ligera inclinación así. Entonces supongo que si la pones en algo mucho más rígido, no se va a romper su madre. Pero por si acaso, sí, cuídenlo, güey, ¿no? Más, tiene un chingo de cosas. Lagartijas. Mierda, güey. ¿Qué es esto, güey? ¿Y así quieren que madure? ¡No mames! En cuatro. ¿Qué hará cuando tenga victoria? Ay, Dios mío. Vamos a ponerle los
escapes. Que esto se supongo, y se supone que no se les tendría que estar quitando, ¿no? Ok, aquí le aprietas, puedes descargar movimientos, movimientos extras. O sea, yo vi que en algún momento puede levantar la patita así, no sé si ese esté como precargado o lo tengas que descargar. Crea tu acción, puedes crear tu acción. Y te dice todos los, o sea, cada uno de los circuitos, de los puntos de articulación y de movimiento, tú los puedes programar. O sea, esta es una joya, güey. También para cualquier programador, para cualquier ingeniero, con un software de este calibre, güey, pues puede empezar a practicar y a divertirse como enano, güey. Obviamente está hecho también, y, o sobre todo para nosotros los mortales, podemos hacerlo para Domi, ¿no? Ah, también te dejan grabar. Vas a grabar los movimientos de tu Optimus si quisieras. Allí estás grabando tus movimientos para que veas como todo lo que hizo. ¡Wow! Bueno, güey, las posibilidades son infinitas, ¿no? Te tienes que clavar, o sea, si esta vale mucho la pena por la tecnología que tiene, vale muchísimo la pena por el tipo de robot que es, porque es interactivísimo, güey. O sea, no nada más es como una pieza de colección que simplemente de admirarla, pues, vale la pena, sino que además puedes jugar con ella y no solamente jugar con lo que ya está precargado, sino tú lo puedes estar customizando, tú puedes estar creando nuevos comandos de movimiento y de acción. Y eso, la neta, es que no tiene madre. Está muy fregón. Y en el paso 5 te dice los accesorios, cómo ponérselos. Ajá, y ahí te dice que la metralleta o el blaster está hecho para la mano derecha y el hacha para la mano izquierda. Aquí te dice, güey, las últimas acciones. Play guitar, o sea, toca la guitarra. Este blaster tiene un pequeño botón. Se dice que si lo ponemos aquí, le apretamos el botón, se supone que ahí ya está accionado y se prenderá. Ese es el hacha. ¿Ya se ve la lucecita? Muy leve, pero pues ahí se ve. Pues bueno, muchachos, es una joya, ¿estamos de acuerdo? O sea, está a la altura, yo creo que en el top 3, por lo menos, de cosas que han llegado a nuestras manos. Así que, pues bueno, muchachos, hay... Ah, mira, aquí está la apertura. Este lo abres y también lo colocas aquí. Te pones el hacha y esto es lo que haría con el hacha. Anda bien loco este güey. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado. Díganme sus comentarios. Estos cuates hacen muchos robots. Vi que por ahí tenían un Bumblebee, tenían un Grimlock, tenían un robot mucho más, llamémosle tradicional. Pues sí vale muchísimo la pena porque pues es tecnología al alcance literalmente de tus manos. Déjenme sus comentarios y si quieren ver más unboxings, aquí en la lata tenemos una lista de reproducción completita para que ustedes se entretengan. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, pásenla chido, suscríbanse. Nos vemos en el cine. Pásenla chido. Nos vemos en el cine. Yo te alcanzo. Oye, tranquilo, viejo. ¿Por qué vas tan rápido?